El Dibu Martínez sigue estando en el ojo del huracán y podría perder su guante de oro. El Comité Olímpico de Francia quiere que se le retire su distintivo como mejor portero del Mundial Qatar 2022. El argentino cometió el improperio de festejar de una forma inusual, lo que le ha valido las críticas de varias personas. El gesto ha sido catalogado de obsceno, polémico y grosero. Otros, por su parte, lo destacan en medio de su emoción por ganar el Mundial. Las polémicas celebraciones del arquero no terminaron en Qatar. En el desfile realizado en Argentina, nuevamente fue objeto de las críticas, al burlarse de Kylian Mbappé, con la imagen de su rostro llorando, montado en un bebé de juguete.